Darte gracias en esta noche, gracias en esta tarde, gracias por tu fidelidad, gracias por tu fidelidad, gracias por tantos milagros, gracias por tantas señales, gracias por tanta salvación, Señor, gracias por tanto amor, gracias por tanta revelación, por revelarnos tus misterios, por mostrarnos el camino, por llevarnos cada vez más cerca y 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 más cerca de ti, Señor. Gracias. Cantamos tu fidelidad, Señor, porque queremos que se llenen los aires, Señor. Queremos que se llenen los aires al escuchar nuestra declaración que tu fidelidad es grande y que no hay nadie como tú y que nadie es, Señor, nadie se compara a ti, que tú eres bendito y que enorme, grande, impresionante, Señor, es tu fidelidad, que nos llevas, que nos traes, que nos envías con el viento, Señor, a lugares, y aquí estamos, y es por tu fidelidad, por tu fidelidad, por tu fidelidad. Señor,
es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Tú eres grande. Tú eres grande. Lo vemos en tus hijos, lo vemos en los niños, lo vemos en la inocencia. Tú eres hermoso, Señor, magnífico de todos lados, magnífico. Tu persona, que no hay nada imposible para ti. Tú eres el más grande. Yeah, yeah, yeah. Señor, rendimos delante de ti todo lo que no pertenece, que debemos llevar, Señor, lo rendimos nuestros pensamientos, rendimos en este momento, porque no queremos perder esta oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, de entrar por la puerta y con completa libertad, Señor, dejando todo pensamiento atrás, dejando todo aquello, Señor, permite entrar. Queremos entrar y lo vamos a hacer por la sangre del Cordero, pues la sangre del Cordero nos ha dado acceso libre a tu presencia. Oh, tú rodeas con cánticos de liberación este lugar, con cánticos de liberación, Señor, nuestras mentes, nuestros cuerpos y alma, Señor, está totalmente sometido a ti, totalmente inclinado a ti, Señor. Este es el día y ahora es la hora donde no tenemos tiempo, Señor, para perder. Deseamos ver todo lo que quieres mostrar. Hablar lo que tú quieras hablar. Te damos gracias, gracias, Señor, muchas gracias, Señor, porque aunque nuestros ojos naturales a veces no logran ver lo espiritual, pero tú nos has abierto los ojos espirituales para que podamos ver más allá, sin límites, gracias. Señor, porque aunque parece que no está sucediendo nada, pareciera que la maldad siempre está rodeando, siempre está devorando a alguien, pero Padre, sabemos y confiamos y tenemos la plena certeza de que tú también estás haciendo algo, y de que tú estás haciendo algo mayor aún de lo que nuestra mente puede comprender. Gracias que tú rodeas la ciudad de San Rafael, que tú rodeas las calles, que tú paseas por ellas, Señor. Gracias que tú rodeas, gracias que tú manifiestas tu poder y tu gloria en las escuelas, Señor, en los jóvenes,
que caminamos la ciudad, Señor, y caminamos las calles y declaramos y profetizamos sobre ella. Pareciera que se levantara más la oscuridad, pero no, tu luz es la que vence. Tu luz no vencerás, tu luz vence, tu luz vence, tu luz ya ha vencido, tu amor ya ha vencido, el Cordero ha vencido, y eso es lo que declaramos y dejamos decretado, que hecho está, Señor, que hecho está. Oh, oh. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos.
manos, Señor, nos escondemos, porque Señor, tú eres más grande, más poderoso de cualquier cosa que podemos enfrentar aquí en esta tierra. Señor, tú eres digno de ser glorificado, exaltado. Y hoy, Señor, con nuestros labios hemos dedicado esta noche para decirte, Señor, gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu amor y esa fidelidad, Señor. Esa fidelidad, Señor, cuando no merecemos, tú eres y permaneces fiel para siempre. Gracias, gracias, gracias. Y te amamos. Gracias por cuidarnos, Señor, en momentos cuando ni pedimos. Señor, tú encarga de tus hijos. Tú encarga, Señor, de cada área de nuestra vida, cada momento de cada día, Señor. No hay ningún momento, Señor, que tú no estás atento. No hay nada que te asombra, Señor. Y Señor, tú estás encargado de todas estas cosas. Y queremos decirte, Señor, con nuestros labios, con esa expresión, diciendo gracias. Volvemos para decirte, Señor, gracias. Gracias, gracias. Volvemos a tus pies para postrarnos, Señor, alante de ti, Señor, para rendir, Señor, y decir, Señor, si no fue por ti, Señor, no somos nadie. Y Señor, hoy te rendimos y decimos gracias. Te amamos y besamos tus pies. A través del Cordero de Dios.
Dios te amó. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que viniste a traer a la tierra, todo lo que volviste a traer a la tierra porque lo habías hecho así. Gracias porque trajiste alegría, trajiste el gozo. Gracias porque trajiste paz. Gracias, Señor, por traer la inocencia. Gracias por traer la santidad. Gracias, Señor, porque todo lo hiciste, lo trajiste con tanta excelencia, con tanta hermosura. Gracias, Señor, porque personalmente podemos agradecerte de tantos años, tantas y tantas respuestas, tantas, tantas cosas donde vimos tu mano de amor, de protección, de consuelo, de salida, de tantas cosas que has hecho, Señor, pero también gracias, Señor, porque hiciste la familia, porque hay un propósito hermoso en todas las cosas que hiciste. Aún, Señor, dice tu palabra que vos sos padre de huérfanos, de viudas, Señor, y lo sos. Seguramente intervenís de tantas maneras en las casas donde no hay padres, trayendo soluciones, salidas, para mujeres solas, para niños que se sienten abandonados. Haces cosas, tantas cosas que haces, Señor. Gracias, Señor, porque pusiste eternidad en nosotros para poder entender del cielo, entender de ti, entender de la gloria, de toda tu hermosura. Podemos disfrutar, podemos ir conociéndote. Gracias por esas cosas ocultas, tan maravillosas. Gracias porque la revelación es para todos. Gracias, gracias porque nunca jamás hiciste distinción. Gracias porque vos trajiste la justicia a la tierra. Gracias porque vos has traído el amor a la tierra. Señor, tantas cosas cambian en las relaciones interpersonales, en las familias, en la ciudad, cuando se manifiestan estas cosas que vos sos, la luz, la verdad, la justicia, tanto cambia todo. Gracias, gracias, gracias porque pusiste eternidad en la creación
Y lo vemos, Señor, que año tras año vienen los ciclos de la primavera, del verano, del otoño, el invierno, la primavera. Y cada árbol, cada flor, cada uno sabe lo que tiene que hacer, tiene el mandato, reverdece, florece, da fruto. Está en la eternidad, nadie tiene que hacer nada, y sin embargo toda la creación obedece a la eternidad que pusiste en cada semilla, en cada árbol. Señor, tu gloria en todos lados, los colores, el canto de los pájaros, la variedad de pájaros, de colores, de trinos, la cantidad y la variedad de frutas, la variedad de verduras. Gracias por tantas cosas. Gracias por poner en nosotros tu vida. Gracias por la oportunidad de poder conocerte, de cambiar el corazón, de sentir distinto. Gracias. Muchísimas gracias por toda la hermosura, por todo el esplendor, porque todo lo hiciste hermoso, todo lo hiciste agradable. Gracias por querer ser nuestro amigo. Gracias que has venido como Padre para hacerte cargo de nosotros, para sustentarnos, para podernos identidad, para darnos nombre, para darnos propósito. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor, te queremos traer los mejores regalos, la mejor ofrenda de alabanza, de gratitud en nuestro corazón, y decirte: sí, lo hemos visto, sí hemos visto, y estamos tan agradecidos, tan contentos por cada cosa que has hecho por nosotros, por cada cosa que haces. Gracias porque has puesto esperanza en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque has puesto fe y todo lo que produce la fe en nosotros, adentro nuestro. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias porque toda tu sabiduría la querés compartir con nosotros, y has derramado y querés seguir derramando sabiduría. Señor, y toda la ciencia y las cosas ocultas querés revelarla a tus hijos. Hay una ciencia tuya perfecta que tiene que todavía ser más y más revelada, que viene el tiempo donde todos esos secretos escondidos de tu creación van a ser revelados a tus hijos, Señor. Gracias porque hay consejo, una buena palabra, una palabra sabia para alguien puede abrirle el camino, puede sacarla de lugares tan tremendas. Gracias, Señor, por aún el temor tuyo, el temor que vos has puesto en nosotros, que quieres poner, es algo tan maravilloso. Gracias, Señor, porque en la humildad hay tanta gloria. Gracias porque es tan hermosa la poder tener paciencia, la amabilidad solo viene de tu corazón para brotar en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque todo lo deformado, todo lo oscuro, todo lo triste, todo lo feo de nuestro corazón es transformado, y hay un río de alabanza, un río que transforma todo nuestro ser. Gracias por tus ríos, gracias por tu vida, gracias por la abundancia de tu vida compartida con nosotros, gracias por los beneficios del poder de la sangre, gracias por todo el amor que hay en la sangre, por toda la luz y la verdad que hay en tu sangre, por toda la libertad que hay en tu sangre. Gracias por querer dejar tu gloria. Gracias, solo por amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias. Quiero ungir.
yo solo quiero verte sonreír. Oh, tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí, yo beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí, yo beso tus pies delante de todos, yo solo quiero verte sonreír, no importa lo que pensarán de mí, yo solo quiero. Discúlpeme, pero tengo que llegar. Con nuevo
idiomas, Señor, la palabra gracia cambia. Pero hay una palabra, Señor, que en todas las lenguas, Señor, se conoce. Aleluya. 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 Hoy declaramos esta palabra. Aleluya. 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 A Él que está sentado en el trono. Aleluya. Aleluya. Sobre todas las cosas, eres digno de ser adorado. Aleluya. 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 Y todo tribu, toda lengua, todo confesará, Señor. Declarará. Aleluya. En esta noche. Aleluya. A los países, países al norte, a los que están al sur, al este, oeste, y cada continente. Aleluya. Aleluya.
está siendo hecha en la tierra, Señor, por medio de tus hijos y tus hijas alrededor de todas las naciones de la tierra. Hay un río que sale de tu trono, Señor, que llena las naciones. Y gracias por eso, Señor, que donde pisemos, Señor, estamos en territorio tuyo, porque tuyas son todas las naciones de la tierra. Señor, tú ya has vencido. Jesús, el Cristo, ha vencido. Ha vencido, Señor. Él quitó la llave, la muerte. Ja, ¿dónde estaba, oh muerte, tu aguijón? Vivimos en tu vida. Vivimos en tu vida, Cristo, porque vivimos en ti y tú en nosotros. Amamos tu presencia y la abrazamos en donde sea, Señor, porque tú estás presente. No tienes límites. Estemos en la China, estemos en Brasil, estemos en el medio del océano, ahí estás, porque nosotros estamos en ti y tú en nosotros. Gracias. Gracias, Señor, que en los momentos más difíciles y en los momentos que no entendemos nada, Señor, en los momentos cuando decimos, pero sí, yo debería estar así, porque no, Cristo no pasa por esto, esto es preguntas y preguntas, como puedo ver preguntas en mucha gente, que por qué esta situación y por qué debería ser, si tendría que ser de la otra forma. Pero, Señor, gracias que aún cuando te cuestionamos, Señor, tú permaneces fiel. Y, Señor, tú nos das la respuesta de tantas cosas y nos empiezas a mostrar el cuadro completo. Y aunque pasemos por el valle de algunas cosas y situaciones difíciles o oscuras, Señor, gracias que tú nos aumentas la fe para creer en esos momentos de que aún tú eres fiel y tú permaneces y que estás en control. No pierdes, está todo bajo tu control y está todo perfecto en tu tiempo, hermoso en tu tiempo, Señor, y por eso te damos gracias por todas esas oraciones que nos mandan a veces por internet y nos piden oración, Señor, y nos piden oren por esto, ayúdenos en esto. Gracias, Señor, gracias que tú has manifestado tu gloria y tu poder en cada una de esas oraciones, Señor. Algunas por ahí todavía no las hemos visto, pero sabemos que están, Señor, y luchamos y no nos vamos a dejar vencer hasta ver tu gloria y tu poder como nunca antes manifestado en la tierra, Señor, y manifestado en nuestras generaciones. Declaramos, Señor, que nuestras generaciones te seguirán todos los días de sus vidas aquí en la tierra, que ninguno de ellos se apartará ni a la izquierda ni a la derecha. Te seguirán. Ellos han sido marcados y llamados para ser profetas, para ser evangelistas, para ser apóstoles y todo lo que quieran decir, pero, Señor, sobre todas las cosas, ellos son hijos tuyos, hijos que manifiestan tu gloria, hijos que manifiestan tu poder, hijos que manifiestan tu autoridad, Señor, tu autoridad. Con una sola palabra al nacer, Señor, ellos comienzan a llorar cuando le dan el chirlo y es la primera que lanzan, Padre, para decir, ja, aquí estoy, he sido enviado. Señor, gracias que nuestra primera alabanza fue al salir del vientre de nuestras madres, Señor. Ya estábamos ahí fijados para ti, sellados para ti, Señor, y el viento a veces viento en contra de tu voluntad nos llevó a otros lugares, pero jamás pudo detener tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Y gracias, millones y millones y millones de gracias son elevados en este día, Señor. Millones y millones de gracias son elevados en este día, Señor. Gracias. Que aunque el mundo no entienda nada, Señor, entendemos todo, Señor. Que tu propósito se cumple, tu voluntad se cumple. Gracias por la unidad sobrenatural que comienza a ver, Señor, con todos tus hijos. Una unidad, Señor, no de lo que cada uno quiere hacer, sino la unidad que hay en el cielo, decir, hey,
donde van las ruedas vamos nosotros, donde va tu palabra ahí estamos, donde el Señor se mueve ahí, donde todos alineados, Señor. Un amor sobrenatural que el hombre dice jamás van a llegar a amarse, pero yo, Señor, y en unidad con todo el cuerpo decimos que sí, que sí, que sí, que sí, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Nos vamos a rendir a nuestros propios sentimientos y heridas del alma, Señor. Vamos a dejar pasar estas cosas que nos mantienen en una cueva, Señor. Tu silbido nos va a llamar a todos a un mismo sentir, a un mismo espíritu. Gracias, papá. Gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo. Aunque no sea a nuestra forma, Señor. Aunque no sea como lo hacemos. Gracias. Shut up.
Señor es rey.
en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había distintas capas de distintas telas, telas de distintos colores y distintas grosores, distintas clases de tela, cubriendo ese lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Y Señor, nosotros queremos darte gracias porque en estos años que han pasado, varios años, has ido como tirando mantos sobre Argentina y aún sobre muchos países, mantos que algunos parecen tan finitos como si fueran de tul y van cayendo muy despacito, pero esos mantos iban preparando el terreno, porque los primeros mantos empezaron a levantar intercesores por toda la tierra. Y esos intercesores fueron subiendo de nivel, y varios años después estaba cayendo otro manto y los intercesores empezaron a profetizar y hablaban lo que el cielo hablaba. Pero Señor, iban cayendo otros mantos casi imperceptibles, pero cuando uno los juntaba empezaba a darse cuenta que eran gruesos lo que estabas haciendo sobre las naciones. Y Señor, de golpe empezaron a levantarse hijos tuyos con mantos apostólicos, trayendo nueva dirección a la iglesia, nueva enseñanza o nuevo acomodamiento, enderezamiento de caminos que estaban torcidos, y seguían cayendo mantos. Señor, han ido viniendo, muchos casi no se vieron, pero la tierra está siendo envuelta por ti. Y Señor, vemos mantos donde la iglesia empezó a darse cuenta que tenía que perdonar. Ya lo habías dicho antes, pero ahora tenían que perdonar. Y gracias, Señor, que tantos hijos tuyos están caminando en caminos de perdón. Y seguís hablando y tirando nuevos mantos, y sabemos que se acerca un nivel de unidad que nunca antes vimos. Y cuando menos pensemos, vamos a ver tan gruesa de mantos de gloria, la tierra envuelta, que tu palabra dice, será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y vienen mantos de salud, mantos de revelación, mantos de entendimiento de misterios, mantos y mantos y mantos de evangelismo nunca visto, de a millones y millones juntándose en los grandes estadios. Todo esto lo ha estado preparando, Señor, en tantos años, porque estás preparando la gloria postrera de tu iglesia. Y decimos gracias anticipadamente, Señor, por una iglesia que se levanta imparable, una iglesia que conoce los diseños de Dios, conoce el corazón de Dios, conoce los misterios más profundos y sabe, porque es una iglesia que empieza a gobernar y empieza a tomar autoridad sobre territorios, y los territorios le quedan chicos, como a Pablo y a sus ayudantes que recorrían toda la tierra. Así ya está llena la tierra. Ya está llena la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mantos de restauración de la familia. Mantos de gobierno de personas que van a ocupar lugares de gobierno. Van a ser ministros. Van a ser
gobernantes, van a ser presidentes, van a ser diputados, senadores, intendentes, lugares claves. Y muchos seguirán siendo intercesores, como los habías hecho originalmente, para sostener a aquellos que vos estás levantando. Gracias, Señor, gracias. La tierra se prepara para ver la gloria de Dios como nunca antes. Amén. Simplemente, papá, con estas palabras queremos cerrar esta noche diciendo, Señor, todo lo que hay en la tierra y bajo la tierra y en el cielo pertenece a ti. Es todo tuyo. Y cada día, Señor, es un regalo que nos da para poder, Señor, servirte, hacer tu voluntad. Y por eso, Señor, con esta palabra cerramos diciendo: